Hola, bienvenidos al primer capítulo de esta temporada del programa Animales Literarios. Estamos por las pantallas de TV Centro, canal 26.1, y estamos acá en la librería Que Leo junto al poeta Santiago Azar. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Hugo. Muy bien, gracias por la invitación. Encantado de estar en Animales Literarios. Bien, vamos a conversar el día de hoy sobre poesía, sobre literatura, sobre el Maule también. ¿Cómo es tu inicio en la poesía, Santiago? La verdad que el inicio del choque que tuve frontal con la literatura, yo creo que fue como a los 12 o 13 años estando en el colegio. Y básicamente hay hechos que detonan la cercanía a la literatura que yo creo que tienen un empujón básico por la sintonía que tuve con mis abuelos en su oportunidad. Y la muerte de mi abuelo también detona ciertas cosas que permiten que yo descubra que tengo ciertas propiedades para escribir y algunos primeros poemas que creo que le dediqué a eso, a esa pérdida esencial que había sido la de mi abuelo. Te estoy hablando a fines de los 80, a principios de los 90. Ya. ¿Tú naciste en Santiago? Santiago de Chile. ¿Y luego te trasladaste acá al Maule, a la ciudad de Linares? Claro. Yo creo que hace 25 años que estoy en Talca y algo más en la región del Maule. Sí. 30 años en la región del Maule. Ya. Por lo tanto, ¿tú crees que el Maule, la zona de acá, Linares, Talca, influencia o afecta de alguna manera en tus escritos? Bueno, sin duda que yo puedo hacer de manera concreta la división fronteriza que significa el campo-ciudad, ¿no? De haberme criado en Santiago de Chile, en una comuna absolutamente popular como es el barrio de Independencia, llegué a una región que en esos años era muy oscura, a una ciudad oscura, con calles de adoquines, sin estadio, en un periodo histórico nuestro muy difícil también, y sin duda que con el paso de los años y cuando me reconocen en distintos lugares como hoy día un poeta talquino, te puedo decir que no sé si el río, su cauce, su bruma, su niebla influyen en algo, pero sí lo que te deja la provincia es tratar de salir de esa trinchera que significa la provincia e inevitablemente tiene coletazos sobre tu manera de escribir. ¿Y en ese sentido es difícil ser un escritor en provincia? En la provincia todo es difícil, todo es distinto. Los recursos son distintos, los tiempos son distintos, los apuros son distintos, los apoyos son distintos. Y sin duda que escribir muchas veces en la provincia, o sea, escribir en Chile muchas veces es en soledad. Escribir en la provincia es en la soledad absoluta, muchas veces. Pero se va venciendo, uno aprende a convivir con ese caballo sudoroso de la derrota. Ya, es una lucha diaria, constante, claro. Como buen poeta. Oye, Santiago, cuéntame, si pudieses definir tu poesía, ¿cómo la definirías? Hoy día, yo creo que trato de tener siempre una carcajada frente a la muerte. Es parte de lo que trato de escribir, de decir. Una carcajada que siempre también tiene una espada, un cuchillo envuelto como los bandidos en un pañuelo y que te lo pega en cualquier momento. Trato de escribir de esa manera. He tratado de superar con esos vicios propios de juventud el yo interior, ¿no? Y trato de reírme de este país que no deja de ser paisaje, como decía Nicanor. Exacto. Oye, y tú ganaste un premio muy joven, un premio de poesía, te premiaron desde España. Sí, claro. ¿Qué significó eso? ¿Cómo te motivó a continuar escribiendo? Son días que recordé el otro día con quien me notició de ese premio. Me encontré con este amigo, que muy emocionado nos dimos un abrazo, porque yo tenía 15 o 16 años, no me acuerdo, y entró un compañero a la sala y me dijo, te vengo a felicitar, y me dio un abrazo, y no entendía nada, que era porque era de otro curso él,
Me dijo, te vengo a felicitar porque mi mamá me acaba de decir que tú ganaste un premio en España. Y yo quedé pálido, le dije, pero ¿de qué me estás hablando? Sí, sé, salió la noticia hoy día temprano, en aquella época que no había internet, no había matinales, no había absolutamente nada. ¿Eso más o menos comienzo en los 90? Claro, sí, 90, 91, 92, porque fue para los 500 años de la celebración de los 500 años del descubrimiento de América. Ya, el poemario que tú enviaste justamente tiene relación con eso. Claro, claro, es un poema que se enviaba para la conmemoración de los 500 años. Y claro, yo mandé un poema en ese tiempo escrito a máquina, en mi máquina de escribir, en 3 copias creo, y absolutamente auspiciado por mi padre, que en ese tiempo enviar los poemas por correo era muy caro. Se enviaron a España y yo como no tuve idea, la primera noticia del premio fue este compañero y bueno, después el Ministerio de Educación de la época notificó al colegio, se me hizo un acto, qué sé yo, pero en relación a la pregunta y definitivamente, sin duda que para un cabro de 16 años es una decisión y un acicate que marca tu vida. Haber ganado entre toda Hispanoamérica un premio a esa edad, sin duda que imborrable y marcó un poco esta carrera, teniendo en consideración que tampoco después participaba en muchos concursos, salvo haber discutido con un libro El Altazor, qué sé yo, o ser seleccionado para El Altazor, pero yo nunca, ya después no participaba más en concursos. Curiosamente hablando... ¿Y por qué sentido, no decir? La verdad es que no tengo una respuesta definitiva, porque muchas veces me pillaba, creo que postulé para un concurso en Ecuador hace poco tiempo, porque siempre me pillaban las fechas y hay que mandar inédito, yo siempre estoy publicando, entonces me costaba armar textos nuevos como para mandar a concurso, entonces no volví a participar de muchos concursos. Santiago, y el texto con el que fuiste premiado, tú tengo entendido que aún no lo publicas. Creo que se publicó un fragmento de eso. Ya. Creo que en aquellos años, en algunas revistas universitarias, después, en Santiago sobre todo, pero no, acá en la región, yo creo que no se publicó nunca. Claro, porque tu primer libro es El Pez Inquieto. Que no, donde no está ese poema. Y no está ese poemario. No está ese poemario. Oye, cuéntanos, ¿cuáles son los tópicos que tú abordas dentro de tu poesía y por qué abordas esos temas, esos tópicos? ¿Hoy día? Hoy día, sí. ¿O en un trazo histórico? Sí, veamos cómo ha sido a lo largo del tiempo. El primer libro yo lo publiqué a los 21 años. El año pasado se celebraron 20 años desde la publicación del primer libro. El Pez Inquieto. Sí, se celebraron eso en la editorial con la que se publicó ese libro. Y la verdad que aparecieron 3 o 4... No, miento, la editorial me mandó 8 ejemplares de esa primera edición que quedaban volando en el espacio, de la cual no hay ni un libro. O sea, están absolutamente agotados. Y el otro día me envió un amigo un libro que había encontrado por ahí, de esa edición. En esa edición, por supuesto, que habían poemas recogidos de la juventud, desde los 16 años, y los tópicos eran bastante variados, desde un erotismo adolescente hasta la búsqueda del yo interior, del yo poético, de este encontrarse con cierto grado de ideología también del mundo. Mientras que después publico yo el año 2000 El Canto a la Colorina y otros poemas, que era esa foto que tiene que estar siempre en todo poeta, de sacar un libro de poesías de amor, pero que en definitiva tenía re poco de amor y eran catalogados como mis poemas cochinos, digamos, el Canto de la Colorina. Eso fue el año 2000. El 2004 publicamos El Inventario Solemne, que sin duda que son poemas de la época universitaria y posuniversitaria, donde hay una certeza de ciertas militancias con el mundo que me rodea, pero también hay cierto comienzo a esta carcajada perpetua que conversábamos al principio, como por ejemplo hay unos poemas dedicados al fútbol, pero a alguna perspectiva del fútbol, y a una obsesión de carnavalizar ciertas propiedades de la muerte que están presentes en el inventario.
Y después de un largo silencio, publico el año 2013 El Imperio de la Inocencia, en una edición popular bastante bonita con Pequeño Dios, que recorrió muchos lugares. Y ahí en ese libro se trata básicamente, nuevamente, hay una mirada de este cuarentón que mira sus recuerdos de juventud, haciendo recuerdo de sus andanzas con sus amigos de juventud y con tópicos tan distantes como, por ejemplo, con sus actrices porno de juventud, que él las siguió como ídola. Y ahora el 2018 está en talleres y va a salir el último libro, que se llama Pequeñas recetas para escribir, amar y morir, y que básicamente es eso. Es ya una búsqueda muchísimo más centrada y madura de cómo escribir, por qué escribir, cómo amar después de los 40 años, y esencialmente cómo morir, con algunos periodos de mal estado de salud que pasé en alguna oportunidad y que dieron lugar a este último libro. Bien, excelente. Entonces, de alguna manera tú igual poetizas ciertas cosas comunes o cotidianas, Sin duda, sin duda. Creo y siempre lo he como el pensado. fútbol, por Claro, ejemplo. siempre lo he pensado. De hecho, estoy trabajando en el último proyecto, que es un libro del fútbol, pero también una perspectiva muy poética del fútbol, de ese fútbol de los años 50, 60, que se ha perdido. Pero estoy en eso, estoy en eso. Excelente, muy bien. Bien, hacemos una pausa, no se cambie de canal y a la vuelta seguimos acá en la conversación con nuestro poeta invitado, Santiago Azar, desde la librería Quileo. La loba capitolina original pesaba cerca de 150 kilos y fue donada en 1942 por el entonces dictador italiano Benito Mussolini con ocasión del bicentenario de nuestra ciudad. La estatua de bronce adornaba la Plaza Italia y fue robada el año 2010. Ante ello, el embajador de Italia en Chile, Vicencio Paladino, decidió regalar una estatua idéntica a la sustraída. El 12 de febrero del 2015 se instaló en la calle 2 Sur, esquina 7 y 8 Oriente, una mega bandera de 12 por 18 metros con una asta de más de 42 metros de alto, siendo un homenaje al bicentenario de nuestro país. Thank you.
Bien, regresamos entonces con nuestro invitado Santiago Azar, acá por las pantallas de TV Centro, el canal 26.1 y desde la librería Que Leo, ubicada en la 5 Poniente, número 1811, esquina 7 y medio norte, para que puedan venir a adquirir sus libros. Tenemos acá libros de ciencia, de poesía, de narrativa, de cine, etcétera. Ya, muy buena acá la librería Que Leo, un ambiente muy acogedor. Santiago, cuéntame, hablando un poco del Maule y de la llamada, entre comillas, poesía maulina, ¿tú crees que existe acá en el Maule una poesía maulina, una poesía característica de esta zona que tenga de alguna manera su identidad propia? Difícil pregunta. Yo creo que no. Escribimos una poesía desde el centro de Chile, sin duda, no nos podemos enajenar de eso. Pero hablar de los tópicos de principio de siglo, de una poesía maucha propiamente tal, yo creo que estamos lejos. Hay distintas voces en el Maule, bastante validadas algunas de ellas, que creo que apuntan mucho más a una poesía nacional que a una poesía maulina. Comparativamente con la poesía, por ejemplo, las voces étnicas que tenemos en nuestro país, poéticas, por así decirlo, que sí tienen un lenguaje, o que cierta poesía, por ejemplo, la región de los ríos, que también está mucho más marcada que nosotros. Yo creo que nosotros no alcanzamos a tener ese hilo conductor que tú me preguntabas al principio del Maule, como sí lo tiene la gente cruzando el Biobío, por ejemplo. Así, por ejemplo, la poesía lárica también que se da en el sur. La poesía lárica, que tiene condiciones muy marcadas de ellos, ¿no? Y que yo también, conversando alguna vez, viajando y estando en contacto con gente de la Patagonia, de Coyhai, que también tienen una cuestión que se los da la misma provincia, pero además el aislamiento. Entonces, ellos sí tienen condiciones objetivas para formar un estandarte, por así decirlo, de su condición geográfica, ¿no? Nosotros, yo te diría que aún estamos y aún cada vez más cercanos a Santiago, sin perjuicio de aquello, tenemos ese sesgo de la provincia, porque por lo que conversábamos anteriormente, los ritmos son absolutamente distintos, pero no alcanzamos hoy día, yo creo que ninguno de los autores que yo hoy día conozco en el Maule tienen ese sesgo de estar escribiendo una poesía maulina, sino más bien una poesía que apunta a lo nacional con tintes de nuestra provincia, de nuestros quehaceres diarios. Entre ellos está la comida, los lugares turísticos que desde niños visitamos, etcétera, etcétera. Claro, te lo preguntaba porque existen bastantes antologías de poetas del Maule, innumerables. Innumerables antologías de la poesía del Maule, pero que si tú las lees, hablemos de escritores de la generación del 70 y del 80 y del 90 hoy día, ninguno tiene tintes claros de estar escribiendo a partir, comillas, del Maule, sino que son textos que dicen una línea de tiempo y línea de acción y de creación nacional, con algunos ribetes, por supuesto, qué sé yo, referencias, por decirte una cosa, a las viejas cochinas, al caldo de las longanizas, a las cazuelas, etcétera, etcétera, pero no es una poesía que nace a partir del Maule, a eso me refiero. Bien. Santiago, ¿qué es para ti la poesía? La poesía es la salvación. La salvación. Solo es la única herramienta honesta, transparente, que queda para darle un cambio definitivo al mundo, creo yo. O sea, la poesía puede salvar el mundo. La poesía puede salvar. Un verso puede salvar el mundo. Oye, y desde esa perspectiva, ¿cuál es el rol del poeta inmerso hoy en el siglo XXI? El poeta es el único, creo, capaz de tener esta herramienta, de transmitirla a las nuevas generaciones, de transmitir las esencias, el mundo. Yo creo que el mundo sin poetas, sin poesía, es un mundo absolutamente desechable. Hoy día la poesía le está dando, a partir de páginas, de los medios que sean, del internet, de las redes sociales, le está dando ese momento
de pensamiento al ser humano que no lo tiene con otras disciplinas. Ese detenerse a leer en Facebook dos versos que escribió un poeta que lo conmueven a abrir o no abrir la ventana el día de su casa. Eso. Bien. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu intención al escribir? ¿Existe alguna intención o solamente se da como una cosa natural? Escribir, para mí, el acto de escribir, como decía Rojas, es aire. Ese es mi objetivo. Yo sin poesía, no solamente el hecho del lápiz-papel, si es que lo vemos desde un tema histórico, y hoy día yo no sé si quedarán muchísimos poetas que escriban lápiz-papel, pero el acto de escribir, de purificación, que yo así lo estimo, es un acto que se transmite a las actividades poéticas diarias. La poesía no solo es el acto del lápiz y el papel. La poesía es un conjunto de condiciones con la que tú te transcurres en la vida diaria. En elevar un volantín, en viajar en motocicleta, en ir a un partido al estadio. Todo eso tiene una carga poética indescriptible e inigualable que hace, te insisto, que nosotros no estemos de sobra y que te transmita las verdaderas esencias hoy día de un mundo que carece de esencias. O sea, la poesía está en todos lados. Hay que saber verla. Hay que saber descifrarla. Hay que saber desvelarla. Santiago, ¿cuáles son, según tu apreciación, las tres obras fundamentales de la poesía chilena que deberían estar en todos los colegios, que todos deberíamos leer? Alguna vez creo que lo hemos conversado esto. Yo creo, y en orden cronológico, un primer libro debiera ser esencialmente Altazor de Vicente Huidobro, con esa magia de la recreación del lenguaje y como acto primero de ese llamado que nos hace Huidobro de crear por crear. Un segundo libro debiera ser Residencia en la Tierra de Neruda. De Pablo Neruda. Pero sin ninguna duda, probablemente el libro más completo y más totalitario de la obra nerudiana. Y un tercer libro, aquella maravilla, aquel quiebre, aquella explosión atómica que significa en la poesía chilena 1954 con Poemas y Antipoemas de Nicanor Parra. De Nicanor Parra. Son las tres obras fundamentales. Que yo creo que debieran enseñarse en todos los colegios y a los niños desde niños. No sé si Residencia en la Tierra sea un libro para niños, pero de enseñanza media yo creo que sí. Pero Altazor, jugar con Altazor, musicalizar Altazor, jugar con poemas y antipoemas, no creo que haya problemas. Muy por el contrario, los beneficios van a ser muchísimo mayores a lo esperado. Santiago, y en el aspecto del proceso creativo, por ejemplo, de cada libro, ¿en qué te inspiras? ¿Cómo lo haces? ¿Tú sales en motocicleta? ¿Vas a distintos lugares? ¿Vas al estadio, me contabas? Sí, claro. ¿Los lugares comunes? Aunque puede ser distinto, yo sé, tengo colegas, amigos que escriben en la noche, yo necesito el día, la luz. Escribo en la mañana, de manera habitual. Creo en la inspiración, pero sin duda, creo en este convivir con los seres humanos. Creo que ahí está el caldo cultivo para poder seguir escribiendo, pero fundamentalmente con eso. No necesito estimulación ajena más que la luz del día para escribir. Excelente, perfecto. Bien, vamos a la última tanda comercial, acá desde la librería que leo, por las pantallas de TV Centro, y regresamos para escuchar a nuestro poeta declamar algunos versos. Gracias.
La Catedral de Talca fue construida en 1954 y reemplazó a la Iglesia Matriz de Talca, que fue destruida por el terremoto de 1928. La estructura fue construida con ladrillo, piedra, madera y cemento. Su estilo es romántico. El arquitecto fue Ramón Venegas, el ingeniero José Mascayano y el decorador Alejandro Rubio. El filántropo talquino Gabriel Pando Campo donó el actual carrillón el año 1955 y también fue el artífice de la denominada Casa del Arte. El 27 de febrero de 2010, otro sismo de gran intensidad dañó las estructuras. 400 millones de pesos costó la restauración completamente financiada por los fieles. Regreso acá en Animales Literarios por las pantallas de TV Centro para finalizar nuestro primer capítulo, y vamos a dejar entonces al poeta Santiago Azar para que pueda declamar algunos versos. Consejo para aproximarse a la felicidad. Tal vez la receta sea sonreír. Abrir fuego a la lágrima, tirando a matar si fuere necesario. Tal vez el camino sea burlarse del enemigo, orinar en las angustias de un puñado de muertos, dejar en el armario la venganza de los siglos. Tal vez la receta sea sonreír, cantar a coro las melodías más añejas en un día nublado, beber esos vinos que estúpidamente guardamos para los invitados, gastar el dinero de las próximas vacaciones y ver cine hasta las 5 de la madrugada sin tener una pizca de sueño. Tal vez la receta sea amar, besar hasta perder ambos labios invariablemente, concentrar todas las fuerzas en el último abrazo, incluir en el registro de llamadas a las menos agraciadas y efectivamente llamarlas de vez en cuando. No se me viene a la mente nada más. Creo de manera horizontal que no hay nada más bello que sonreír. Antiimperialista, dedicado a las hormigas. No las respeto ni en lo más mínimo. Odio vuestro disciplinado imperio clasista y resignado. Detesto verlas marchar en filas como autómatas, siguiendo de mayor a menor con sus rangos indescifrables. Las hormigas se toman mi casa sin preguntar a nadie, y las combato, aerosol en mano, con mis mejores zapatos y les saco la lengua. Les lanzo bombas de agua satánicamente, les inundo sus cursos de escape, secuestro a sus generales para derrotarles la moral. Trato de perseguirlas hasta sus trincheras, pero no hay caso. Vuelven con su mugriento estandarte y el canto para una reina que jamás han conocido. No me rindo. Acá les espero, aerosol en mano, guerrilla sin pausa ni tregua y el rescate definitivo del último trozo de sandía que nos había regalado el verano. Muchas gracias.